El fútbol es un deporte al que muchas familias son aficionados. Hay generaciones distintas que han llegado a formar parte de la élite de este deporte, incluso hermanos que actualmente están en clubes pertenecientes a la élite, algo que a la vez les permite tener más chance de estar juntos en su selección. Y es precisamente esto de lo que hablaremos en esta oportunidad, específicamente de esas parejas de hermanos que han llegado a estar juntos en la misma edición de la Eurocopa. Sin más que decir, ¡empecemos! Número 1. Jack y Bobby Charlton. La pareja de hermanos ingleses fueron convocados a su selección para la Euro de 1968, aunque el único que vio acción en partidos fue Bobby. Jack vio los partidos disputados desde el banquillo. Número 2. Michael y Brian Laudrup. Los hermanos, oriundos de Dinamarca, fueron convocados a la Eurocopa de 1996, donde ambos llegaron a jugar. Sucede que Michael es el que ha resaltado más, pero su hermano Brian fue quien logró hacerse con este título. Lo hizo específicamente en la edición de 1992. Número 3. Ronald y Erwin Koeman. Leyendas en la selección de Holanda. Se ganaron la Eurocopa de 1988. Erwin jugaba en la posición de extremo, mientras que su hermano Ronald era defensa central. Ambos eran titulares cuando lograron hacerse con este título. Número 4. Frank y Ronald de Boer. Ambos fueron internacionales junto a su selección. Aunque Frank logró tener una trayectoria más larga junto a Holanda, ambos llegaron a ser convocados para defender a su seleccionado en la edición de la Euro del 2000. Número 5. Bernie Karl-Heinz Forster. Ambos llegaron a jugar para la selección de Alemania en la Eurocopa de 1980, donde la ganaron, siendo Bernd suplente en la final, mientras que en 1984 participaron nuevamente, pero no repitieron el título. Número 6. Gary y Phil Neville. Esta pareja de hermanos ingleses son actualmente una leyenda en la Premier League, al igual que en su selección. Su talento para el fútbol fue suficiente para ser convocados por su seleccionado. Llegaron a estar en 3 ediciones de la Eurocopa, siendo las de 1996, 2000 y 2004, donde Gary llegó a ser titular en todas, mientras que Phil fue suplente en la edición del 96. Número 7. Nico y Robert Kovac. Ambos llegaron a ver acción con la selección de Croacia en las ediciones de 2005 y 2008. Incluso uno de ellos llegó a ser portador del brazalete de capitán en la del 2008. Hablamos de Nico. Número 8. Jordan y Romelu Lukaku. Ambos llegaron a ser convocados para la edición del 2016. Romelu es el delantero indiscutible de la selección, mientras que su hermano Jordan esta vez se quedó fuera de la última Euro. Número 9. Thorgan y Eden Hazard. En la selección de Bélgica todos son familia. En esta edición de la Eurocopa no está uno de los Lukaku, pero ambos Hazard se encuentran presentes. Número 10. Alexi y Vasily Biryshuksky. Esta pareja de hermanos no se han consolidado como titulares indiscutibles en la selección rusa, pero ambos llegaron a ser convocados para la Euro del 2008 y 2016. Número 11. Johnny y Corey Evans. Para la edición del año 2016, todas las selecciones fueron atractivas, pero la selección de Irlanda del Norte fue una de las que más miradas se llevó. Además, en esta edición se encontraban ambos hermanos.